tienes una dualidad impresionante, ¿eh? Porque te veíamos de mala ahí con Shocker y mira, Oscarín te transformó en una payasita buena. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que cambió toda mi perspectiva que tenía de Oscarín y creo que también cambió la mía. Yo creo que una persona sí puede cambiar, es como magia lo que hizo Oscarín conmigo. Hiciste magia, Oscar, ni ese oso. Es un oso que le regalé, muy qué bonito, ¿verdad? Un oso, sí, está precioso. Oye, pero ese oso se le hace conocido, ¿eh? Yamilet, dime. Yo solamente te quiero decir, Oscar, y... ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me hace súper malísima onda de tu parte que le hayas dado un peluche con el que yo te pedí que fueras mi novio. Eso es ser inmaduro. De verdad. Pero es que no. Una cosa es que entre tú y yo ya no haya nada. Y otra cosa es que le estés regalando algo que yo te di. Algo que yo creía especial para ti. De verdad. Pero no tenía otra cosa que regalarle. ¿Pero eso qué? Digo. Pero regálale tu corazón. No le regales. Es lo que estoy haciendo. Algo que yo te di con mucho pero amor es mío. Y cariño. Pero es, bueno, es mío. Tú cállate. Es mío. Yo te pedí que fuéramos novios con eso. Y también me cortaste, ya no somos novios. ¿Y tú cómo te atreves a aceptar algo que significa como para nosotros en su momento? Ok, si ya es de él, él puede hacer con sus cosas lo que él quiera. No, no puede, no puede. Sí, es cierto. Gracias. Simplemente no puede. Gracias. Y tú me cortaste. Eres la persona más hipócrita que he conocido en mi vida. Pero lo que se regala. Por eso no tienes amiga, sigues sin tener amiga. No había nada más. Al menos que sea para algún niño. No tengo mucho dinero. Algo así. ¿Qué pasa, Damaris? ¿Verdad? Nos vemos. Se me hace como muy mala onda de tu parte, Serrat, porque todo lo que hace banda, en todo lo que está banda metida, lo vienes a hacer tú. No. Que ella se puso de hay imágenes donde ella también está de payasita y ahorita tú también. Discúlpame, o sea, pero yo no sabía eso. Al rato no lo vayas a querer quitar a Luis Fernando. Pero esto fue una idea, ¿no? No, no, no. Y esto fue una idea que propuso Oscar ayer. Exacto. Ellos están de luna de miel. Oscar dijo que me pintara de payasita, y él aceptaba, o sea, la cita y yo lo acepté. Así fue, ¿no? Así que no te metas. ¿Está? No fue por molestar. ¿Y bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí, Oscarín? Pues yo soy muy... Mira, aquí está Dragón Rojo, porque ya me está preparando. Hoy tuve... ¿Entrenamiento? No, hoy fue día libre, fíjate. Hoy tuve día libre, ¿verdad? Sí. Carmen, ha entrenado muy duro, muy fuerte, la verdad. Sí. Desde el día libre, aparte lo veo feliz, lo veo ilusionado, con un brillo en sus ojos que jamás lo había visto. La verdad. Muy bien. La verdad, la hay verdad. Que estar motivado. Oye, pero ella, también que está Shocker, ¿eh? Oh, ay, ay, ay. Gracias, que tranquilo. Tranquilo. Hasta el lunes. Se acabaron los destrampados. Se acabó tu buena suerte. Porque llegó tu peor pesadilla. Pues tranquilo. Pero hasta el lunes. Ven mi buena suerte. Envidioso. Ni con tu entrenador. Ni con este forro. Ni con tu hermanito. Con ninguno vas a poder con el 1000% guapo. ¡Se acabaron! Y que quede bien claro, se acabaron los destrampados. No vengas a amenazar. No me vengas a amenazar, Shocker. Aquí. No, no es una amenaza. ¿Y sabes qué? Para muestras, un botón. Y si no, que el público... ¡Cállese, güero! ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¡Oye, deja mi oso! ¡El oso no! ¡El oso no! ¡El oso no! ¡El oso no! ¡Es mi oso! A ver, oigan, se me salen todos de aquí y hasta el lunes la revancha. Oscarín, a ver, muchachos, ya, se acabó. Tenemos hasta el lunes para que esto se resuelva. Ese pobre oso. A ver, muchachos. ¡Ese oso no es tuyo! ¡Ya, déjalo, ya! A ver, chicas. No, Yamilet, ya. Mejor, ¿qué te parece si tú, hermosa, regresas a tu lugar? ¡Ellos apoyan a Choque! ¡Te lo doy ya! Sí, ya llévatelo. Tenemos una cita más. Yo voy a pegar este oso. Ok, ya. ¡Vámonos ya! ¡Dije vámonos! ¡El lunes, Choque! El lunes 30 de octubre, la revancha, la pelea del año con Oscarín y Shocker. No se la vayan a perder. ¿Ok? Ya, tranquilo, Shocker, ya. Ya. Ay, algo bonito. Hay que cambiar de tono, por favor, porque queremos amor. La cita de Richie Mafer.